sobre la odisea que es para los maestros y para los alumnos ingresar a este centro educativo. Adelante, Rigo. Gracias. En estudio del auditorio de HCH Televisión Digital, la triste realidad de algunos centros educativos en Islas de la Bahía: los niños tienen que ser cargados por otros niños, como pueden ver, para poder llegar hasta su centro educativo, La Paz Barahona, centro educativo ubicado en el Birrinche, específicamente en West End, una de las zonas más concurridas y turísticas. Pero miren, aquí no solo los niños tienen que sufrir, los directores, los docentes no pueden ingresar, aunque ellos tengan toda la voluntad humana de querer dar el pan de saber. Es difícil que un docente pueda pasar por acá, aparte de la infección que pueden obtener, pasar este tramo lleno de agua inundada. Se les hace dificultoso realmente, no hay opción como entrar a La Paz Barahona. Prácticamente ustedes no están en un aula, ustedes están en un suampo. Estamos en un suampo y realmente, verdad, esto ocurre desde el mes de septiembre, octubre, cuando viene el invierno, que empieza a inundarse y que lamentablemente el año pasado le dimos gracias a Dios porque casi no suspendimos clases, pero también tuvimos que subir los niños chineados para poder terminar el año satisfactoriamente. Y este año que no está lloviendo, nos encontramos con esto aquí en West End. Lamentable realmente. Ahora, directora, usted como directora de este centro de salud, de educación, perdón, aquí las autoridades ya deberían haberle puesto mano a este centro. Sí, pero es que es lamentable. Mire, si usted observa, la mayor parte de los centros educativos van a ser reconstruidos. Tenemos la escuela Juan Brook, que también no han iniciado. Tenemos la Arnaldo, que también está parado. Pero deberían de darle más prioridad a este centro educativo, porque nosotros sí estamos en una zona de peligro. Aquí es un suampo realmente. Aquí corremos el riesgo de que nuestra escuela se nos inunde y caemos todos aterrados con los pobres niños, que no tienen la culpa los niños. Ellos tienen derecho a recibir una educación de calidad. Así es que exigimos a las autoridades que tan siquiera, si no van a construir este centro educativo, por los momentos nos mandan a hacer un puentecito desde la calle hasta que pegue a las gradas para poder subir nosotros y no tener ningún problema. La parte de abajo del mismo está obsoleto, eso no sirve definitivamente. Toda la parte de abajo se dañó porque lamentablemente cuando este centro educativo fue construido no levantaron bases para que funcionara la segunda planta, sino que lo levantaron al nivel de la tierra. Entonces aquí toda la parte de abajo está arruinada prácticamente, está dañando la poca madera buena que tiene la segunda planta del edificio. Bueno, el llamado al ministro Esponda, porque hemos visto que van a hacer, como usted dice, reconstrucciones y construcciones de centro educativo, y La Paz Barahona amerita inmediata intervención. Si yo le hago un llamado, verdad, al ministro de Educación, a don Daniel Esponda, a que se tome la conciencia, por favor, y que nos mande a construir este centro educativo, ya que a inicios de año, por parte de la dirección departamental también, se me llamó para que les mandara fotografías de cómo estaba el centro educativo, porque se nos dijo que por parte de la secretaría también van a construir centros educativos, aparte que ya el alcalde nos había dado palabra de que lo iban a construir. Muy bien, también tenemos una madre de familia. Ustedes como madre de familia se encuentran indignadas, vienen con todo el ánimo, con todo el cariño, hagámoslo para acá por la Contraluz del Sol o para este lado, con todo el cariño con sus hijos, y se encuentran con esta situación acá. Claro, Rigo, y los niños vienen felices, vienen alegres, dice, ok, mi primer día de clase, vamos, y vengo y me encuentro con que no podemos pasar a la escuela. ¿Y todos los padres están regresando con sus niños? Claro, algunos ya se fueron, otros intentaron a pasar los niños al otro lado, en el lomo, imagínense. Aquí están haciendo lo humanamente ustedes posible para que sus hijos hoy por lo menos no pierdan día de clase. Claro, claro, porque ayer no lo pudimos traer, entonces digo, ok, vamos hoy, y venimos y nos encontramos con un suampo en la escuela. Definitivamente es un suampo. Sí. ¿El llamado a las autoridades? Claro, un llamado a las autoridades que se pongan la mano en la conciencia. Aquí en Roatán el alcalde, un puente, un relleno al menos por mientras. Si no, dicen que están construyendo escuela, ok, que le den prioridad a esta. West End es una zona turística, es una pena la verdad. ¿Su nombre, más? Keila Michelle López. Keila Michelle. Bueno, mire, aquí la única forma, si me permiten ahí en estudio, por favor, sabemos que es un poco larga esta noticia, pero lo amerita. Mire, la única forma de ingresar al mismo es por este relleno que está tirando esta gente, que de hecho es un relleno en propiedad privada. Cabe mencionar que no es un relleno en la escuela, es un relleno. Entonces los alumnos están tratando de hacer estas maniobras para poder pasar, arriesgando a ser rayados por este cerco, para poder pasar por este ladito, imagínese usted, para no dañar su uniforme y sus zapatos, obviamente no ensuciarlos, pero hay una situación, que al llegar acá
acá tienen que hacer otra magia para poder ingresar hasta el centro educativo. Y como pueden ver, esta es una odisea, Dios mío, este es Roatán, esta es la otra parte, único medio de comunicación que hace este tipo de trabajo. Y aquí hay que hacer maromas, aquí hay que hacer maromas, y yo llego hasta acá, porque de aquí ya no puedo avanzar más. Yo llego hasta acá porque aquí no puedo avanzar más. Mire, hay que hacer maromas. Ahí está equilibrando el niño, ya no pudo avanzar más tampoco el niño, porque hay que tener equilibrio. Lamentablemente, esta es la triste realidad de nuestro país. Y a estilo HCH, medio único referente que saca noticias de impacto desde este departamento de Islas de la Bahía. En compañía de mi compañero Rigoberto, y uno en cámara, Rigoberto Torres. Bueno, Cecia, en primer lugar.